Y hola a todos, aquí Juan de Chile en un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Goku Manía. A ver, ahí viene. En Goku Manía Plus. Sí, básicamente Sonic Manía con Goku. Y sí, este mod sinceramente me ha sorprendido demasiado porque estaba buscando el Goku Manía versión 3.0. Fue creado por Sonic TC806. Disfrútalo, muchas gracias Sonic TC806. Así que, disculpen. Así que vamos a disfrutar de este mod muy, muy bien. Como pueden escuchar, tenemos una banda sonora increíble de la parte de Dragon Ball Z. Y también tengo un poquito de miedo de que tenga copyright, así que lo voy a dejar un poquito y también voy a estar constantemente hablando. Pero bueno, aquí tenemos a Goku, tenemos a Vegeta 777, ok, vamos a bajar. Tenemos Mighty R y no están cambiados. Goku estirándose, claro que sí, porque Goku va a correr a una velocidad supersónica. Aquí está la estribillito. En competiciones podemos ver a Vegeta volando por el más allá y a Mighty, que tiene zapatos negros y Knuckles tiene sandalias azules, ok. Medias azules. Aquí tenemos a Goku posando y también a Vegeta. Knuckles está viendo, Goku corriendo y Goku se despide de nosotros. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ahora sí que sí, vamos al modo manía. De una vez por todo eso. ¡Ay, Dios! ¡Es genial! Sí, simplemente este mod es genial. Este mod es increíble. Sinceramente, nos aprendió demasiado. Mucho más de lo que tenía pensado. Así que, ¿por qué no vamos a escoger un nivel que sea muy dragonbolesco? Un nivel que sea muy dragonbolesco. Yo me ignoro, yo nunca he visto Dragon Ball así en profundidad. Sin embargo, pues ahí está. Vamos a entrar, ¿por qué no? La Rift Zone. La Rift me gusta muchísimo, así que vamos a entrar a este nivel tan bonito que tenemos. La Rift Zone. Acto número 1. Ahora les contaré. Oh, la música. Los efectos de sonido. Siento que van a cansar a lo largo. Voy a bajar un poquito el volumen que lo tengo muy alto. Estos efectos de sonido, sinceramente, son. Oh, Dios santo, el golpe. Sinceramente son cuanto menos interesantes, cuanto menos curiosos. Sinceramente, hey, me gusta. Eso es Vegeta. Oh. Ok, ahí sufrí un golpe, un daño colateral menor para lo que viene siendo Goku. Eso pegó. Oh, Dios, las velocidades en que va. Oh, vean eso. Ok, eso no fue tan cool. Eso para nada fue muy bueno para mí. Eso sinceramente no va a ser bueno para la espalda. Pero ahí conseguimos una vida extra, la cual no viene para nada mal. Y Dios santo, estoy pillando de una manera. Siento que estoy pillando más que nada por los efectos de sonido. Oh, corre. Oh, oh. Ok. Ok, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Goku tenía su aura de la super velocidad. O sea, supongo que la super forma será obviamente el Super Saiyajin. Pero ok, esto está cuanto menos curioso. Ya tenemos la super forma disponible. La voy a usar más adelante, la voy a usar más adelante. Ahorita no quiero usar la super forma. Vamos a usar esa carta un poquito más dentro del nivel. Ok, eso no fue tan cool. Me acabo de perder algo muy bonito. Ok, aquí tenemos el intro de Dragon Ball Super. Y saben que también tenemos desde este nitro un bonito y hermoso copyright. Así que vamos a hablar fuertemente. Ya creo que a esta altura todo el mundo sabe cómo es el intro. De paso también voy a dejar un poquito más el volumen. Pero hey, pues sinceramente este mod está muy bien. Está muy bueno. Realmente me gusta. Eso, vamos a aguantar aquí, esperamos. Uf, eso estuvo muy, muy cerca. Creo que puedo bajar. No puedo bajar el volumen. No puedo bajar el volumen aquí, así que vamos a continuar. Quiero bajar un poquito el volumen de los efectos de sonido. Pero va a ser que no. Va a ser que no, vamos a conseguir un anillo. Eso es, tenemos 148 anillos en totales, así que vamos. Una cantidad decente, una cantidad elegante, una cantidad muy bonita. Y por qué no, va a ser hora de transformarnos en lo que viene siendo un Super Saiyajin. ¡Vamos! ¡Ok! Soy el Super Saiyajin. Este es Dios. Este es el Dios, si no estoy mal. Pero, oye, santo, ahora mismo estoy en. ¡Oh! Ok. Ok, está cantando el intro. Están cantando el intro. Están cantando el intro. Sí, están cantando el intro. Están cantando el intro. ¡Corre! ¡Corre, Goku! Necesito un checkpoint urgentemente. No puedo estar hablando constantemente. Necesito un checkpoint. Tengo que. ¡Oh! Ok, eso es muy cool. Aquí, un checkpoint, me gusta. Perdonen por eso, pero como que el copyright, es decir, como que el copyright no me termina de gustar. Aquí podemos ver una fase especial cuanto menos bonita. Oh, ok, eso está curioso. Ahora que lo pienso, los anillos que podrían ser
semillas del ermitaño posiblemente. Entonces sería cuanto menos curioso poner ese tipo de detalles más en el mod. Sinceramente, ese mod ya de por sí es increíble. Está tanto en inglés como en español latino. Y creo que se nota demasiado en español latino. Y sinceramente me gusta un mod. Y también es muy raro ver un mod que... O sea, un mod que de por sí esté doblado. Un mod que de por sí tenga voces. Ya de por sí es muy raro. Pero ahora que tenga voces y en latino... ¡Wow! Eso sinceramente es un mod que le han puesto un esfuerzo titánico, un esfuerzo monumental. Y que sinceramente se merece pues mucho cariño, mucho afecto. Y desde mi punto de vista, un mod muy bueno, un mod muy decente. Un mod que sinceramente, si te gustan los mods de Sonic Mania, un mod que sinceramente si te gustan pues simplemente cosas extrañas, cosas curiosas, este mod... vamos a clasificarlo rápidamente. En un mod de skins de juego está muy bien, sinceramente está muy bien. O sea, es un mod muy normalillo, pero tiene una cantidad de detalles como las voces en latino, como que está doblado al español. Es un mod que sinceramente se lo nota muchísimo, muchísimo el cariño del creador del mismo. Y se nota que el creador sinceramente es un gran fan de Dragon Ball. Y creo que se demuestra muy bien en este tipo de mod. Así que, ¿por qué no vamos a seguir viendo qué manjositas nos encontraremos por acá? ¡Eso es! Muy bien. Muy bien. Me acabo de perder mis anillos. Es que sinceramente, hubiese servido muy bien para este mod de Dragon Ball. Ahora que lo pienso, no sé. O sea, es que siento que las semillas del ermitaño son algo muy tentador. Y ahorita cuando pasemos al siguiente acto ya le bajaré a los efectos de sonido. Que, oh Dios mío, son muy bonitos y muy chistosos al principio, sí. Pero te dejan sordo. Te dejan horriblemente sordo a lo largo de un tiempo. Como que... Y como que dejarme sordo no es algo que sinceramente me guste demasiado. ¡Oh! ¡Oh! Ok, esto supongo que será un efecto de sonido de una batalla de Dragon Ball. Una canción de batalla de Dragon Ball. Así que vamos a esperar por aquí. Eso es, esto va a caer. ¡Aquí está! ¡Ahora sí la reconozco! ¡Ahora sí que sí la reconozco! Por cierto, primero comentar, hace unos días fue una convención de anime y estuve haciendo un cosplay de Link de Breath of the Wild. El caso es que en esa convención pusieron Dragon Ball Broly. Pusieron Dragon Ball Broly y no sé por qué. Fue curioso. Fue cuanto menos interesante. Fue cuanto menos divertido y sinceramente me gustó. O sea, no la terminamos de ver. No la terminamos de ver porque no la terminamos de ver. Pero lo que vi realmente me gustó, sinceramente me pareció una película decente. Oh, eso sí que sí. Una cosa que yo tengo con Dragon Ball es que se centran demasiado en los combates. Y sinceramente me hubiese gustado... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, la música! ¡Qué genial! La música está sinceramente muy buena, realmente me encanta. Y así que sí. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos en 3, 2, 1, ¡ya! Y ahora que seguimos en Estudio Polis y le voy a seguir comentando mi anécdota con Dragon Ball Broly. Pues el caso, la vi y sinceramente me pareció una buena película, me gustó muchísimo. No la vi al inicio, pero sí pude ver creo que desde el finales de la primera parte, inicios de la segunda parte. Y me gustó en la parte que pues se centraban más que nada en la historia de Broly, del padre de Broly, de cómo pues era la interacción entre ellos. Y me gustó muchísimo, me pareció muy curioso cómo el padre de Broly sentía un cierto rencor hacia Vegeta. O sea, vuelvo y digo, no me la vi desde el principio, así que no puedo decir como que, oh sí, siento, la historia fue buenísima. Pero me gustó muchísimo que desde un principio se centrara en la historia. Ahora sí, y otra cosa que quiero decir antes de comentar lo que no me gustó del todo. La animación es hermosa. Toy Animation, si ellos quieren, pueden hacer unas series animadas hermosísimas. Pero no lo hacen porque son Toy. Pero sinceramente les queda muy bonita el tipo de animación que usaron en Dragon Ball Broly. Me pareció muy bonita, muy fluida. Los fondos muy dinámicos, muy hermosos. Sinceramente, una animación realmente de 10. Sinceramente de 10. Me gustó muchísimo. Y ahora sí, lo malo. Lo malo es que, como Dragon Ball se centra en cosas de Dragon Ball, desde la mitad hasta el final de la película, fueron básicamente peleas constantes y peleas constantes y peleas constantes. Y estaba como que, ah, ¿por qué? O sea, yo solamente pude ver hasta la parte en que regresan a Broly a su planeta natal. Y estaba como que, ¿por qué? ¿Por qué pide ese deseo? ¿Por qué no pide algo tipo
que Broly tenga poder sobre sí mismo, que Broly no pierda el control, que Broly... O sea, otras maneras y no simplemente exiliar a Broly. Porque Broly se le puede ayudar con, no sé, tratamiento psicológico, como que, ay, Broly, cálmate. O sea, porque Broly tiene algún problemita y... Ajá. O sea, la estoy tomando desde un punto de vista muy cinematográfico, muy... Es una película muy simple, una película muy entretenida. Y la verdad es que cumple su objetivo, entretiene, porque todo el mundo en la convención estaba en silencio viendo Dragon Ball Broly. Y sinceramente fue algo muy curioso, también fue algo divertido que todo el mundo estuviese así tan centrado viendo esa película. No sé, me pareció cuanto menos algo curioso y una anécdota divertida. La película me gustó, aunque sí tiene muchas peleas y creo que es por esa razón que yo no veo Dragon Ball como tal. Ahí está Vegeta volando, eso es, y ahora sí que sí. ¿Por qué no vamos a transformar? Que me da miedo transformarme en Super Saiyajin. ¿Por qué? Bueno, Super Saiyajin Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será? A ver, amigos, ¿por qué creen que le tengo miedo al copyright? Pues básicamente eso, esa razón, el copyright. No me transformo porque, sí, se pone a cantar una cancioncita muy... muy cantoresca, muy pintoresca, una canción muy hermosa, muy bonita. Pero... que como que al copyright no le gusta del todo esa canción. El copyright dice, aquí me vuelo algo raro. Y eso algo raro no lo voy a permitir, así que ¿por qué no? Vamos a avanzar. Y estamos a puntísimo de llegar a el final. Bueno, ya creo que por aquí podría empezar a despedirme. Sinceramente, si te ha gustado muchísimo el video, apreciaría que des un like, que compartieras el video. Sinceramente, me ha gustado muchísimo este mod, mucho más de lo que tenía pensado. Sinceramente, me pareció un mod curioso en principio. Decía, un mod de una skin pues común y corriente de Dragon Ball, pues como va a ser normal, supongo, pero tiene mucho más empeño puesto detrás del mismo. Tiene una cantidad de detalles, una cantidad de cosas que sinceramente lo hace mucho más disfrutable. Aparte que tiene ese pequeño detalle, bueno, ese detalle tan curioso, que es que tiene voces al español latino. O sea, la música es en español latino. Y eso le pone algo cuanto menos muy curioso a este mod. Ya creo que por aquí me puedo ir despidiendo. Sinceramente, si te ha gustado muchísimo el video, apreciaría que le des un like, que lo compartieras. Y bueno, Juan el Chen se despide y ¡chao, chao!